Okay, welcome and hello to everybody. I'm gonna show you here your classroom presentation tool. This is something that we're gonna talk about today. Yeah, here we're talking about the comparative adjectives, the previous class, right? Do you remember? We were talking about these, no? What is an adjective and how do you use these adjectives as a comparative? Right? For example, you have here an adjective, which is light, no? There it is, an adjective that it's light, no? But when you use this as a comparative, you say lighter. Adjective nice, nicer as a comparative. Adjective thin, comparative thinner. Adjective heavy, comparative heavier. Adjective difficult, comparative more difficult or less difficult. Adjective good, comparative better. Adjective bad, comparative worse. Okay, so we were making some examples. We did this, the comparative part. Now it's time to do the homework part. Ahora vamos a ir a homework, students, ¿ya? De la mitad de su libro en adelante viene el homework. Okay. Yes, vamos a ver, ustedes van a llegar a la mitad del libro y van a ver que hay una opción, ya que es pues, bueno, una parte del libro que se terminan las hojas a colores y empiezan, ¿no?, las hojas a blanco y negro. Todas esas hojitas que están en blanco y negro son el workbook o el libro de trabajo, ¿ok? Entonces, we're going to work on this part, ¿ya? Inclusive in the previous class, we were doing this, si mal no recuerdo. También trabajamos estas activities, right? So, now, let's go to page number 50. Tenemos la misma página, chicos. Tenemos la misma numeración. For example, for me, this is 50. Para mí, esta page es number 50. Para ustedes, what page is it? ¿También es 50? Yes? ¿O tienen otra numeración? Is it the same? Crystal, Condeso. Xiomara, is it the same? Yes, right? Okay, thank you very much, Condeso. Yeah, it's the same page. Entonces, vamos. Page number 50. We did this the previous class. Hemos trabajado esto, así que now, let's see. Let's work on this part. Yeah? Now, I'm going to ask, okay, a student to do this activity. Please, I'm going to ask... Who I'm gonna ask today? Mm-hmm. Yeah. Please, Natalie. Vamos, activate the microphone, Natalie. Okay, you're gonna read this part. Vas a leer esta parte, Natalie, okay? Teacher, ¿por qué yo primero? Usted me tiene bronca, teacher. Me hace leer nada más. No, Natalie, don't worry, no te preocupes, ¿ya? Vamos, listen and repeat. Look at the pictures. A ver, vamos Nati, look at the pictures. Look at the pictures. Fuerte, fuerte, hijita. Look at the pictures. Natalie. Vamos, hija, fuerte. Look. Vamos, fuerte. Look. At the pictures, they write this. The form of the adjectives in parentheses. In parentheses, yeah, similar to Spanish. Okay, thank you very much, Natalie. Okay, now let's see. We have here two words or two objects, right? For example, this is a tablet. You know, this is a tablet, and you have even you have the price of the tablet, no? $400. And here we have a laptop, right? And even we have here the price. The laptop is $1,000.
Okay, what are we gonna do? As Natalie says, como nos dijo Natalie, no, we have to write sentences, oraciones, in what? With comparative form, en la forma comparative. Okay, you have here an example. Sorry, we have here an example. It says, the laptop is, here we have the comparative. No te olvides que para comparar, yo modifico mi adjetivo, right? The laptop is heavier than the tablet. Yeah, and that's true, right? If we talk about the heavy, si hablamos de peso, which one is heavier? The laptop or the tablet? Yeah, no? The laptop, obviously. Now, what about big? What do you think? Please, Los Angeles. Make an example, a comparative example about with big. Okay? What can you say? Which one is bigger? Cristel? The laptop. Mm-hmm. Vamos, tell me the example. The laptop. The laptop is bigger than the tablet. Excellent. Very good, Cristel. Claps for you. Please, write. Now write the example. Okay, Cristel? Write. Lo escribimos aquí. Utilizamos la herramienta annotate, anotar. Now, next. Please, Xiomara, tell me the example in number three. What should be the correct answer? If we talk about expensive, huh? Look at the price. Which one is more expensive? The laptop is expensive than the tablet. Okay, is less more expensive or more? More expensive. Okay, excellent, Xiomara. Very good. Great, Xiomara. Now, please, Xiomarita, write here the answer. Okay, right. Use the annotate option. And now, please, the next part, I'm going to ask Marjorie, please, number four, tell me the example. What should be the correct answer here? The tablet is lighter than the laptop. Excellent. Great, Marjorie. Very good, students. No, you have to say that. Please, Marjorie, write your answer on this part. Yeah, use the annotate option. Now, what about this? We have another adjective. We have the adjective cheap on this part. So please, Angie Vasquez, make the example, please. What should be the correct answer in this part? Which one is cheaper? What do you think? Activamos el microphone, please. Angie, hello. I can listen to you. No puedo escucharte, Angie. ¿Está bien conectada tu hands free? Yes, a ver, nos fijamos bien. Ustedes tienen una opción que dice probar altavoz y micrófono. Right? A ver. A ver, Angie, a ver si te vas. ¿Profesor, ahora me escucha? Yes, now it's okay, Angie. Yeah? Tell me, please, what should be the answer in this part? The laptop is cheaper than the table. Excellent. The laptop or the tablet? Which one is cheaper? You know cheap? You know cheap? More expensive, caro, right? Cheap, the opposite. The opposite of more expensive or expensive. Which one is cheaper? ¿Cuál es el de menor price? El que tiene menos price. The tablet or the laptop? Angie, what do you think? No le entendí, profesor. Okay, you know cheap. What is cheap, Angie? ¿Qué es cheap, Angie? A ver, partimos de ahí. ¿Te acuerdas? Es barato.
Excelente. Entonces, si tienes que comparar, which one is cheap? ¿Cuál es cheap? The tablet, $400, or the laptop, $1,000? La tablet. Oh, yeah. Now make your sentence. The tablet. The tablet cheaper. The tablet is. The tablet is cheaper than the tablet. The tablet is cheaper than the tablet. Are you sure? You can say that, Angie. The tablet is cheaper. O sea, the tablet is cheaper. ¿Es más barata que la tablet? ¿O than the? The tablet is cheaper than the laptop. Excellent. That's the answer, Angie. Okay? So please, now write your answer on this part, Angie. Yeah? Next, number six. Who is gonna make this cool? Who's gonna tell me this answer? I'm gonna ask Medina. Please, Medina. What should be the answer in number six? So if we talk about small, what do you think about small? Medina? Good morning, teacher. Good morning, Medina, Moises. What should be the answer, Moises? If we talk about the size, which one is small? Do you remember what is small? ¿Te acuerdas que es small, Moises? Moises, are you there, Stasei? Sí, okay, ya, yeah, Moisés. What is small? ¿Te acuerdas que es small? No mucho, profesor. Ya, yeah, small es pequeño. Okay, that's the adjective. Okay, which one is small? The tablet or the laptop? Laptop. Ya, entonces empezamos diciendo que, ¿quién? The tablet. A ver, vamos, Moisés. Vamos, I'm going to help you. Yo te ayudo, ¿ya? You have here. ¿Con qué empezamos? Diciendo que the tablet, right? ¿Qué más, Moisés? A ver, guíate los ejemplos que están haciendo tus compañeros. The tablet. ¿Qué más tendría que decir, Moisés? Mira los ejemplos en la parte inferior, ¿ah? ¿Eh? A ver. Vamos, vamos, Moisés. The tablet, ¿qué más? Fíjate, fíjate lo que están escribiendo aquí. The tablet, ¿qué más tendré que decir? A ver. Moisés, are you there? ¿Estás ahí, Moisés? Sí, profesor. Yeah. The tablet is. Ok, ahí venimos con nuestro adjective, right? Con el adjetivo. Pero solamente digo así, Moisés, cheap. ¿Qué le falta? Para comparar, le agregábamos algo al adjetivo. ¿Qué le tengo que agregar? El profe. Ajá. Ok. Oh, sorry. Estamos hablando del small, ¿verdad? El chip ya lo hizo Angie. Sorry. Small. Ya. Yeah. Pero igual, de todas maneras, ¿qué es lo que le tengo que agregar? For example, mira lo que le agregó Angie en el ejemplo anterior. Angie dice, the tablet is cheaper. ¿Y tú qué tendrás que decir? The tablet is small. ¿O qué le falta? Small, profe. Ya, pero le faltan dos letritas ahí al final. ¿Mm?
Guíate del ejemplo number 5, del ejemplo 5, el que hizo Angie. ¿Qué ha puesto Angie? Dice, the tablet is cheaper. ¿Tú cómo dirás? The tablet is small. ¿Qué le falta? Vamos, vamos, Moisés. Pues, ¿qué le falta? Is, profe. Is, ¿seguro? Pongo así, the tablet is small is, ¿así? ¿Seguro? Small is. Fíjate lo que están haciendo tus compañeros. Ah, mira, the laptop is heavier, the laptop is bigger, the laptop is more expensive, the tablet is lighter, the tablet is cheaper, the tablet is... ¿Qué le falta? ¿Mm? Claro, pues, comparative. Todo comparativo tiene que tener la R al final. Entonces, the laptop is smaller. ¿Qué más le falta? ¿Qué más vendría aparte? Luego, tablet is smaller. Guíate, guíate de los ejemplos anteriores. ¿Qué pusieron tus compañeros después del comparative? Dan. Dan, igualito, tal cual. Listo, Dan. Ahora, Dan quién. The tablet, o sea, comparo, la tablet es más pequeña que la tablet. The tablet is smaller than the tablet. ¿O con quién lo estoy comparando? ¿Cuál es el otro objeto con el cual voy a comparar? ¿Mm? Day, profe. ¿Cuál? Day. Ok, then the. ¿Listo? ¿Qué más? Tablet, profe. Than the tablet, o sea, comparo la tablet con la misma tablet. Recuerda que cuando yo comparo, comparo dos objetos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro objeto con el cual estoy comparando? A ver, vamos, vamos, Moisés, fíjate, ahí está en la pantalla, están las imágenes. ¿Mm? ¿Cuál es el otro objeto? Profe, está bien tranca, profe. No está tranca, hijo. Solamente observa y fíjate. Estoy comparando la tablet. Yeah. ¿Con quién estoy comparando? Con la laptop, profesor. ¿Con la? Laptop. Claro, excelente. Ahí está, ¿ves? ¿Ves que no está tranca? The tablet is smaller than the... ¿De quién? ¿The tablet o laptop? Laptop, profe. Claro, ahí está. Listo, ya lo comparaste, ¿verdad? The tablet is smaller than the laptop. La tablet es más pequeña que the laptop. Listo. Easy like that. Así de fácil, así de sencillo. Okay, I'm going to place on this part. Yeah? Well, this is the way have you compared. De esa manera, chicos. No se olviden que para comparar es importante tener en cuenta los objetos que estoy comparando. En este caso, la tablet con la laptop. ¿No? Entonces puedo decir, the laptop is bigger than the tablet is lighter than the laptop, pero igual, empiezo con the laptop, termino con the tablet, empiezo con the tablet, termino con the laptop, porque estoy comparando ambos objetos, right? Y la regla, pues, agregar er o agregar more, ¿no? Y también utilizar el than, ya está, ¿ok? Easy like that. Now, let's continue. Let's go to the next part. Yeah. It says, circle the correct words, then complete the email. Okay. Oh, sorry. To complete the email. Okay. I have here the mail. It says to Matteo G. No. It is from Cassandra 92. What's the subject? My new computer. It's a start. This is open microphone, ¿ya? Micrófono abierto. Ustedes me van indicando las respuestas. Hi, Mateo. I have a new computer. It's really nice. It's a laptop. So it's... What's the answer? More small? No, no es more small. Recuerda que el more uso para adjetivos grandes. Simplemente smaller. Entonces, I have my answer here, ¿no? It's smaller than my old desktop computer. It's also... Ajá. ¿Cuál será el answer? ¿Faster o less fast? What do you think? Vamos.
Excellent. Faster. Excellent. Very good. No? It was, ¿cuál será? Expensiver o more expensive? More expensive. More expensive. Very good. Adjetivo largo, ¿verdad? More expensive. No te olvides eso. Adjetivos grandes, more expensive. But that's okay. I love it. The computer store had a, what do you think? Cheaper. Cheaper. Ah, excellent. Cheaper. Recuerda que less uso para adjetivos grandes. Así como more. More, less, con adjetivos grandes. Okay? Dice, no, cheaper laptop, but it was very... Ajá. Fíjate bien. ¿Está comparando aquí? ¿O no está comparando? Fíjate bien. ¿Eh? But it was very... Old. Very good. Aquí no compara con nadie. Ya, recuerda que para que sea comparative, aquí mencionas un objeto y al final tendrías que mencionar otro objeto. Pero en este caso solo estás mencionando un objeto. Si mencionas un objeto, no es comparativo. ¿Ya? Tienes aquí, ¿no? It was very old, ¿no? That. Tenemos aquí un punto seguido. My laptop is... Ajá. What do you think? Better or good? That one. Than that one. Better. Excellent, very good, better, right? Recuerda, el adjetivo para decir mejor, para comparar, es better, ¿ya? Than that one, right? Tengo aquí el than inclusive, que te demuestra que estoy comparando, than that one, ¿ya? Oh, I have a new cell phone too, it's than my old phone. What do you Nicer. Oh, very good, ¿no? Very good, you say here, nicer, estoy comparative, ¿no? It's nicer than my old phone. It's pretty small, less small. Small. Ah, very good, ¿no? And it's pretty small. Okay, ¿no? Aquí no estoy comparando, ¿te das cuenta? It's pretty small. Entonces, no hay la necesidad de poner ER, ¿no? Y también por regla, pues sabes que less no puedes usar con small. Small es un adjetivo corto, ¿no? Less utilizas con adjetivos largos. And it's extremely, what do you think? Light. Oh, very good. ¿Ya? Ahora mira, teacher, ¿pero por qué no lighter? Recuerda que yo uso lighter para comparar dos objetos. Aquí no estoy comparando. Recuerda que siempre que yo comparo, tengo al costado del comparative than. Ya, eso también es algo que te va a ayudar a que te des cuenta. Smaller than, faster, bueno, en este caso, it's also further, more expensive, the computer was very older, no, better than, ahí está, ¿ve? También eso te ayuda a darte cuenta, ¿ya? Los than que aparecen por ahí. Ya, now let's continue. What else? Yeah, here it says, ¿no? How are you? No, how are your Spanish classes? Are they more difficult? Excellent, very good, no? More difficult. Aquí está la palabrita mágica que te ayuda a darte cuenta también. Than. Okay? Are they more difficult than your classes last year? My English class is but or worse? Worse. Oh, very good. This is comparative, right? El comparativo de bad, ¿cuál es? Worse than my class last year. The teacher is pretty friendly, but the class is, what do you think? Bigger. Oh, comparative, right? It's bigger than the one last year, no? Raisum Cassandra. Easy like that, okay? This is a really, really a nice example about the things that we're learning about the comparatives, yeah? And the use of comparatives. No te olvides que siempre que yo comparo, tienen que haber dos objetos, yeah? Y en la estructura, pues, voy a tener que añadirle ER y el than, yeah? Okay, easy, right? Easy. Mm-hmm. Now, we are going to continue to the next part.
Yeah. Okay, let's continue, right? This is really easy, just to circle. Now, let's see this part. Okay. It says, no, complete a conversation. Oh, we have here a conversation. Complete a conversation with a comparative form, yeah, of the correct adjective from the box. Use which, yeah, is printer and then as needed. Okay, which is printer and then, yeah. Entonces, this is for example, no? Dice cheap, new, quiet, small. Tenemos aquí. ¿Ya? Ahora mira, dice, what is which? Which es como decir cuál, para que puedas elegir. Which? Which one? ¿Cuál es? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, for example, you have here. Oh, sorry, you have here. Hello, can I help you? Yes, please. I want to buy a new printer. Okay, these two printers are great. The Target 1000 and the Excite XL. Ahora mira aquí, the question, ¿no? Que utilizamos el which. Which printer is smaller? O sea, ¿cuál? De los que ya me está hablando, ¿verdad? Me está hablando de estos two printers, okay? Which printer is smaller? The Target 1000, ¿qué tendré que poner aquí? ¿Mm? Vamos, vamos chicos. Open microphone, micrófono abierto. Tell me your answers. ¿Ya? Y juntos lo vamos armando. The Target 1000. ¿Podría decir? ¿Mm? Luca, mira lo que tenemos aquí. Te dice The Excite XL. What do you think? Hmm? Is it small? Oh yeah, let's work on this part. Is the Target 1000 is solamente small? What do you think? Smaller. Yeah, comparative. Is it smaller? ¿Qué más? Yeah. Done. Very good. This is something really necessary, right? De esta manera, esto siempre va juntos, ¿no? The Target 1000 is smaller than the Excite XL. The Excite XL is very big. Yeah, ahí está. Now, next part, dice, number three, the Target 1000, the Excite XL, it's only $120. What do you think? ¿De qué manera podría estructurar esta pregunta? What am I talking about? ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Mm? Que es más cheap. Oh, very good. Tenemos las options aquí, right? Ya hablamos del small, de la size. Now about the price. Entonces, ¿cómo preguntaré? ¿Cómo hago esta cuestión? Which printer? Okay, very good. Which printer? What else? ¿Qué más? Cheap. Excellent. Which printer? Oh, sorry. It says orienter. Which printer is solamente cheap? Are you sure? ¿Cómo está mi pregunta anterior? Fíjate, ¿cómo dice? It's cheaper. Oh, yeah, ¿no? Which printer is cheaper? ¿Cuál de las dos es más barata? Which printer is cheaper? Okay. And what's the answer? The Target 1000. ¿Mm? Is cheaper than. Mm-hmm. Is cheaper. Damn. Okay, very good, ¿no? The Target, ¿no? 1000 is cheaper than the Excite XL, ¿no? It's only $120. Uh-huh. Now, let's continue. The other part. What do you think should be the answer? ¿No?
Oh, the Excite XL, the Target 1000. The Target is pretty loud. Mm-hmm. What do you think should be the question about? ¿Acerca de qué? Deberá ser my question, mi pregunta. Mm-hmm. Any ideas? What do you think? Vamos, vamos. Open microphone. Micrófono abierto, chicos. Tell me. What do you think? They are talking about this. A pretty loud. Which printer is lighter? Oh, very good. Excellent. No? Which printer is, what do you think? What do you think should be the correct answer? What? Huh? What do you think? It's quite quieter. Hmm? What do you think? Miren. En el caso del quiet, es un ejemplo, es un caso, chicos, bastante particular. ¿Ya? Es bastante particular. ¿Por qué? Porque tiene dos formas, ¿ya? Dos formas de utilizar. Tú puedes usar el quieter, ¿no? O también... Pese a que la regla dice que el more se usa con adjetivos grandes, también se cumple para el quiet. ¿Ya? Se usa de ambas maneras. More quiet o también, como dijo su compañera, quieter. ¿Ya? Ok, lo vamos a dejar así. Which printer is quieter? Que también podría ser more quiet. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Oh, the Excite XL. Quieter. Oh, very good. Is quieter than. Mm-hmm. Oh, sorry. Quieter than. Yeah. Is quieter than the Target 1000. The Target 1000 is pretty loud. Now let's see the other part. It says. The Excite XL, the Target is a year old. Oh, thanks. I want to buy the Excite XL. What do you think is the question? Hmm? How should be the question here, students? Which printer is newer? Excellent. Which printer is newer? Right? Mm-hmm. Which printer is newer? The Excite XL. ¿Qué más? Is newer than. Uh-huh. Very good. Is newer than. Right? Sorry, I'm going to change this. Yeah. Now, there it is. The Excite XL is newer than. Yeah, easy like that. Just that. That's all. Right? That's all. Mm-hmm. Now let's complete the sentences, students. Let's complete the sentences. Jess, have you got the answers? One minute, seconds. Okay, chicos, estoy viendo a López Echevarría, Han, con la cámara apagada. No les voy a volver a llamar la atención. La siguiente simplemente los voy a retirar de clase, ¿ok? López. Profesor. Ok, ya. Una cosa, quería preguntarle, ¿verdad? Yo entré desde mi PC y de mi celular porque mi celular no se escucha muy bien.
Okay. Así que en mi celular está prendida mi cámara y en mi PC no. Ok, Han, ya, sí estoy bien. Han 1, Han 2, correcto. Echevarría. No sé si Echevarría está, no está, está durmiendo, está comiendo, está viendo tele, está jugando PlayStation. No sé. Ok. Uh-huh. Let me see what happens. Uh-huh. Ya, yeah, ok, Stephanie, puedes salir y volver a ingresar, no problem. Ya, yeah, no problem, no problem about that. Ya, yeah, let me see, let's continue, students, ya, yeah? Let's continue. We have the next activity. Uh-huh. Ya, yeah. Esto, chicos, les va a quedar como homework, ya. Yeah? Ustedes van a elaborar y lo van a subir a su virtual platform. Lo van a subir a su plataforma virtual. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues simplemente en el number 6 van a escribir oraciones comparativas. Parecidas a la que hicimos del laptop y de la tablet, igualito. Van a usar los adjetivos que te propone aquí para que puedan realizar los ejemplos comparativos. ¿Entre quiénes? Entre el bicycle y la motorcycle y la motocicleta. ¿Ya? Simple y sencillamente, muy parecida a lo que hicimos anteriormente. Y luego al final te dice que tú escribas, pero con tu propia opinión, ¿ya? Para ti, ¿cuál es nice, ¿no? O nicer, y cuál es better, ¿no? ¿Cuál es más bonito y cuál es mejor? Esto lo vas a escribir aquí, a manera de opinión personal. ¿Ya? Entonces, esto les queda como homework, ¿ok, chicos? Yo voy a habilitar esto en su plataforma virtual para que ustedes puedan desarrollar y lo puedan presentar en su plataforma virtual. ¿Ya? No, vamos a ver. Let me see. Uh-huh. Esa es la class activity del día de hoy, la actividad en clase del día de hoy. ¿Ya? Now, students, let's go back to this part. Mm-hmm. Yeah. Listo. Let me see. Let me check. Let me activate this other part. Here we have this, the new topic. The topic says, would you take $10? This is the topic for today. Okay. Let me see. Activate this option. Yeah. Okay. Echevarría, cualquier cosa ya sabes que la justificación se hace de manera formal, llamémoslo así, con la coordinación del colegio, en todo caso la Miss Charito que está al tanto, que está en constante conversación con la Miss Lisbeth Carnero, que es la coordinadora. ¿Okay? Nosotros tenemos como docentes simplemente la orden, llamémoslo así, pues de que los alumnos ingresen a clases con la cámara encendida. ¿Okay? ¿Ya? Y si por ahí tienes algún inconveniente, lo que tienes que hacer es comunicarte directamente con coordinación, ¿no? Porque de ahí a lo demás yo no puedo autorizar nada más, ¿ya? Si a mí la coordinación me dice, ¿sabe qué, profesor? Tal alumno, por tal motivo, esto, bueno, no, ya es una orden que viene desde la dirección. Yo no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, contáctate si deseas en estos momentos con la Miss Charito, qué sé yo, y de pronto ella me va a llamar y me va a decir, profesor Nemuel, tal alumno, esto, qué sé yo, me enviará un mensaje y ahí tendré las pruebas de la autorización respectiva. Mientras yo no tenga eso, no puedo autorizar lo contrario a nadie, chicos. ¿Ya? Ok, let's continue. Teacher. Hear this part. Yes. A ver, ¿quién está por ahí? Teacher, la tarea está en el libro, ¿no? Yes, ¿ya? Ustedes tienen la misma numeración, es el workbook, ¿ya? Es el workbook. Vamos a ver, the page number, vamos a ver, chicos, 51, la página 51, ¿verdad? A ustedes también les aparece lo mismo, ¿no? La página 51 del libro, ¿ya? Ok, vamos a ver, let me check this part. Yes, Velázquez, no problem. Ok, vamos a ver. Ya, yeah, let's work on this part now, chicos. Yeah? It says, would you take $10? This is the question. This is the topic, no? Would you take $10?
here we have the interaction part. It says bargaining. Okay. Do you ever bargain for lower prices? Where, for what? Do you enjoy bargaining? Here. Look, students, tell me, where are these people? Where do you think are they? ¿Dónde estarán? Are they at a restaurant? Are they at the park? Are they at an antique store? Where are they? Restaurant. Restaurant? Could be a restaurant. What do you think, students? Is a restaurant? They are an antique store. Oh, yeah. It seems to be an antique store, right? You have here, what says here? Antiques. What are antiques? Antigüedades. Okay, antiques. Yeah, so we have something here. It says, no? Do you ever bargain for a lower price? ¿Alguna vez ustedes hicieron esto? Do you know what is bargaining? Do you know an idea? What is bargaining? ¿Tienen alguna idea? What is bargaining? You don't know? Bargaining is regatear. Okay? That is bargaining. Now, you can say something here in this part. Let me see. Let me show you something here in this part. One moment, please. One moment, please, students. One moment, yeah? You are doing this. Okay, sorry. I'm gonna close this. Yeah, there it is. Ahora sí, ya lo tengo. Yeah, bargaining. I was telling you, know what is bargaining? Is negociar, regatear, baratear. Do you ever bargain for lower prices? ¿Tú acostumbras a hacer eso? Bargain for lower prices? Ya pecaserita. Le daré dos luquitas nada más. No tengo dos china. That's bargaining, ¿no? How much is that that t-shirt? ¿No? This is $45, ¿no? O 45 soles. Caserita, ya pe, solo tengo 40 luquitas por esa Gisu, ¿ya? That's bargaining, ¿no? Y de pronto la caserita dice, no, joven, es muy, muy, muy barato, joven. Te puedo dejar en 43, menos, no, ya no sale, caserito, ya no gano nada. Ya, that's bargaining, ¿ok? Ya, yeah. Yeah, the Americans también, los Americans también negocian, también regatean, dependiendo de, ¿no? For example, you have here, ¿no? It says the conversation, listen to the conversation. Does Eve, ¿no? Does Eve buy the lamp to practice with partner? Yeah, vamos a ver. Here we have, this is the question, ¿no? Does Eve buy the lamp? Yes or no, ¿comprará o no comprará Eve the lamp? Now you have here this. Pay attention. Lesson B. Would you take $10? Page 68. Exercise 1. Interactions. Bargaining. Part B. Excuse me. How much is this lamp? Oh, it's only $20. Wow, that's expensive. How about $10? No, I'm sorry. $20 is a good price. Well, thanks anyway. Wait. You can have it for $15. $15? Okay, I'll take it. Okay, now the question. Does Eve buy the lamp? Yes or no? Does Eve buy the lamp, students, according to the conversation? Yes or no? Yes. Yes, right, no? She said on this part, okay, 15, I'll take it. Lo tomo. Okay,
Right, así como tu caserita te dice 43, lo siento, joven, lo tomas o lo dejas. No, I take it, lo tomo. Okay, it says. Here we have some expression students. For example, how about 10? No, es cuando quieres negociar, es como que dices, ¿qué tal si te doy 10? How about 10? You have here, no? No, I'm sorry. Y le haces una nueva propuesta. For example, you can have it for 15. Bueno, lo puedes tener por 15, right? Okay, I take it. So now in this part, we have here some expressions, yeah? Pay attention. Part C, bargaining for a lower price. How about $10? Will you take $10? Would you take $10? Suggesting a different price. You can have it for $15. You can have them for $15. I'll let you have it for $15. I'll let you have them for $15. I'll give it to you for $15. I'll give them to you for $15. Okay. Now we have something, students. We have here this, no? It says, bargaining for a lower price, negociando por un precio más barato, no? How about, would you take, no? Will you take, would you take? Suggesting a different price. Normalmente, ¿quién hace el bargaining for a lower price? El comprador, pues, no? ¿Y quién hace el suggestion for a different price? Es el vendedor, okay? Now, we have here this activity, which says, no, that you have to complete, you have to number, please, you have to number, number the sentences from 1 to 7. It says, I take them, thank you very much, 30, that's pretty expensive. What do you think is number one? ¿Cuál será number one? A ver, open microphone, micrófono abierto. What do you think? A ver. Mi chat, por favor. Perfecto, mis charito, excelente, ya está ahí. Ok, chicos, en todo caso, esto lo vamos a trabajar a la próxima clase, ¿ya? No está nada complicado. Adelante, Charito, justo me iba a comunicar después contigo también. Muchas gracias, Nemolito, un favorcito, dejas de compartir pantalla un segundo. Ok, ya está. ¿Qué pasó con Echeverría? Al final se fue. Parece que sí. Acá tengo dos quiz. Uno con cámara, el otro sin cámara. Y ninguno me aparece. ¿Está en clase o no está en clase? Enfócate en la cámara. Tienes 2 segundos antes de que te ponga falta. Uno. Misa, yo entré desde mis dos, de mi computadora y de mi celular. Porque ¿y la mi cámara celular que te está enfocando cuál es tu computadora? ¿Y la que te está enfocando cuál es? ¿La que te está enfocando cuál es? ¿Tu computadora o tu celular? La cámara, Misa, es de mi celular. Y por mi escritorio, acomódalo para verte, ya, porque veo el techo. Toda la clase, Misa. Acomódate para verte porque veo el techo. Dos segundos para que te acomodes antes de que te ponga falta. Uno. Acomódate bien, papacito. ¿Qué parte hay que ver tu rostro, no tu frente? No se ha entendido. Hablo, creo que en inglés yo no hablo. En inglés entienden muy bien ustedes. Bien. ¿Conoce el concepto de bien? Agarra tu celular y enfoca tu rostro. ¿Puedes hacer eso? Muchas gracias. 2 minutos para eso. Te ha costado entender 2 minutos eso. En la otra cámara me ingresas en la cámara que no va a estar prendida. No me pongas tus apellidos, me pones padres de. ¿Entendido? Ya, Miss. Listo. Velázquez y Nostrosa no está considerado su asistencia hoy día, está como falta.
A ver, jovencito, voy a dar un comunicado bastante claro y que me prestan. Profesora, ¿pero por qué mi...? No te veo. ¿Qué? Tu cámara está apagada. Es otra cámara. Discúlpame. Acá solo estás. Que mi audio se me ha logrado. Tienes razón, discúlpame. Un favor, en tu otra cámara, en la que está apagada, pon padres de para la siguiente clase. ¿Ya? Yo, profesora. Para no tener ese error. Discúlpame, por favor. A ver. Jovencitos, varias veces se ha comunicado, se ha llamado a sus padres, se ha avisado, profesores tienen que estar interrumpiendo sus clases, yo tengo que estar interrumpiendo sus clases, el profesor tiene que estar cada 5 minutos. Hay profesores a los que ustedes ni caso les hacen cuando se entren en la cámara, que el profesor siga hablando, no les interesa. Yo voy a estar entrando a las clases de manera sorpresiva como todas las veces. Encuentro 3 capturas, voy a tomar 3 capturas de pantalla. Si están con la cámara apagada, en 3 oportunidades salen con la cámara apagada. López Valverde, ¿me está escuchando? Sí. Ya, perfecto. Castillo es Camilo, ¿qué hay abajo? Gracias. 3 capturas por alumno de cámaras apagadas y se desuspende. 1 semana su plataforma va a estar bloqueada. 1 semana. Estoy siendo bastante clara. No van a, se tienen que enviar tareas, tienen que enviar trabajos, enviar cualquier cosa por la plataforma. Su plataforma va a estar suspendida y se van a quedar con 0.5 como si no hubieran hecho la tarea. La suspensión es de 5 clases. Si tu suspensión empieza el jueves, contamos viernes, lunes, martes, miércoles y jueves. Así. 5 días de suspensión. Los profesores van a tener una lista de los alumnos que están suspendidos para que no les reciban ninguna tarea por WhatsApp en esa semana. ¿Entendido? Deben de quedarse esos alumnos con su 0.5. Si tienen que jalarse el bimestre, tienen que jalarse el año, repetir, es muy problema de ustedes. Porque ya se les está avisando cómo se va a hacer. 3 capturas de pantalla, 3 oportunidades me salen con la cámara apagada. Suspensión 1 semana. Si a pesar de la suspensión no entienden, la suspensión se amplía a 2 semanas. Y con su plataforma, la suspensión se va a ir ampliando semana a semana. Y si su plataforma va a estar bloqueada todo el año, pues prácticamente están regalando el dinero a sus papás. Eso ya es tema de ustedes y de sus padres. ¿Alguien no me entendió? ¿Alguien tiene algún reclamo que hacer? Cherito, perdón, justo aprovechando que estás aquí, quería consultarte el tema del señor Echevarría Robles. Me dice que tiene un internet que no es estable, que se lajea. No sé si él ha pedido algún permiso, ha conversado. No hay ningún permiso y acabo de ver que cuando les hablo y les cae la requintada, el internet funciona muy bien. No se le apaga la cámara en ningún momento. O sea, que me vengan con el cuento de que por internet lento mi cámara no la prendo, para mí no funciona. Correcto. ¿Okay? Perfecto. No veo que se lajea. ¿Has entendido algo entrecortado, Anthony? Creo que no, ¿no? Creo que te ha quedado clarito todo. Ya, perfecto. Entonces, ya tienen las cosas bastante claras. Enrique Huy, igual, de nada me sirve que tu cámara, Huy, de nada me sirve que tu cámara esté prendida si no te veo el rostro. Para mí es cámara apagada. Por esta vez no te estoy pasando. La siguiente, no te veo el rostro, para mí es cámara apagada. Y a las 3 se te suspende. ¿Se entendió? Perfecto. Ya. Entonces, ya queda completamente claro. No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Listo. Gracias, Nemuelito. Disculpen por interrumpir. De nada, mía, no te preocupes. Ok, listo, chicos. Entonces, recuerden, esta última actividad lo trabajamos la próxima clase, ¿ya? Vamos a quedarnos ahí el día de hoy. That's all for today. Thank you very much. Goodbye, chicos. Nos vemos. Bye, bye.